Continuamos aquí como cada mañana. Está con nosotros el doctor Vladimir. ¿Cómo estás, Vladimir? Javier, gracias. Muy buenos días. No, ya estamos aquí otra vez y traemos ahora un tema un poquito interesante. Es el terigión. Son las famosísimas, digo, para que nos podamos entender mejor las personas que no manejamos ese término médico, pero ya ve usted esas carnosidades que le salen a uno del ojo. A mí me salió en una ocasión una, y déjame decirte que me molestaba inclusive al parpadear, porque pareciera que tuvieras una pequeña basurita. No sé si sea exactamente la misma, pero a mí me lo resolvieron con gotas. Pero cuéntanos, ¿todas las carnosidades son exactamente iguales? Sí, técnicamente sí. La carnosidad es parte de la conjuntiva, es una piel muy delgada, transparente cuando el ojo está bien. Es la telita que se nos pone rojo cuando se nos irrita el ojo. Entonces, muchas veces por el calor, principalmente por el calor y el sol, crece en esta carnosidad. ¿Por qué? Porque el calor y el sol pueden llegar a producir una ceguera, y lo que hace esta carnosidad, digamos, es crecer para tapar el ojo a manera de protección. De protección. Así es. Entonces, normalmente nosotros le decimos al paciente que para quitarlo debe de ser con cirugía. Entonces, la cirugía es una cirugía realmente muy fácil, muy noble, casi, vamos a decirlo, sin riesgos, relativamente rápido, no sé, unos 30, 40 minutos. Es algo muy sencillo con anestesia local. ¿Es costosa? No, es al revés, no es nada costoso. Ahorita ha subido un poquito el costo porque estamos usando dos sistemas. Ponemos membranas o autoinjertos y lo suturamos, o sea, lo cosíamos este nuevo injerto, o sea, cortamos esa carnosidad y ese huequito, vamos a decirlo así, le poníamos un injerto. Ahora estamos usando una cosa que se llama pegamento tisular, que es un pegamento de contacto, como lo de hecho de los pegamentos de tipo cola. Wow. Sí, entonces esta es fibrina, le pones esas gotitas y se pega el injerto. Entonces queda muy bien ya sin sutura. Aquí lo que hacemos con el paciente antes de operarlo, lo revisamos, les pedimos estudios de laboratorio y les indicamos gotas, sobre todo lubricantes, algunas gotas descongestivas que pueden ser un tipo de antialérgico, y lo más importante, cuidarse del sol, cuidarse del calor. Esto es, siempre que salgan a la calle, usen lentes para el sol. Hay muchas marcas de todos los costos, pueden tomar el que quieran. En recomendación especial son aquellos que le llamamos lentes de filtro tipo polarizado, porque ese tipo de lentes pueden protegernos mucho mejor. Entonces pueden adquirirlos ya desde costos muy bajos hasta los costos más altos, ¿no? Pero la idea es que siempre los estén usando, siempre que salgan a la calle, aunque sienten que está nublado y todo, úsenlos, porque aquí vivimos a nivel de playa, por no decirlo de otra manera, a un nivel muy bajo, muy cerca del mar. Entonces aquí el índice UV de ultravioleta es muy fuerte, entonces es lo que está produciendo la quemadura en el ojo. Los rayos ultravioletas pueden llegar inclusive hasta la retina y producir una ceguera irreversible. Entonces, es un mecanismo de reflejo del ojo de crecer esta carnosidad. Entonces, les indicamos que se aprendan a cuidar porque tú los operas, una cirugía muy noble, como dijimos, muy rápida, casi cero riesgos, y quedan bien. El problema es que si no se cuidan, pues obviamente vuelve a crecer. Eso es lo que te iba a preguntar, Vladimir, porque finalmente no todos nos enfrentamos a este proceso a pesar de que estemos expuestos al rayo del sol, ¿no? Es decir, hay un perfil de personas que son más propensas a desarrollarlo. Sí, van a ser aquellas personas que trabajen en la calle, como pueden ser vendedores, como puede ser agente de la construcción. También van a ser aquellas personas que trabajan con temperaturas altas, como hornos, vamos a decir, panaderos, gente que trabaja en fundidoras, todo eso. Ellos tienen que aprender a cuidarse. Entonces, por lo general, este tipo de pacientes, pues no los puedo decir que dejen de trabajar, indudablemente. Entonces, les indicamos, por ejemplo, lágrimas artificiales, manteniendo el ojo lubricado, porque evita que se reseca y mantiene una temperatura un poquito más frío, ¿no? Entonces, estarse colocando estas lágrimas artificiales no hace ningún daño. Lo recomendamos, yo les pongo así una receta de 3 hasta 7 veces al día, no importa las veces que sean necesarias, para que se mantenga lubricado el ojo, porque si tú trabajas con una máquina que produce mucho calor, pues lo primero que va a haber es resequedad, lo siguiente se va a irritar, se va a poner rojo, claro. Y por ese mismo motivo pues va a empezar a crecer esta carnosidad a manera de protección. Entonces sí les pedimos que se cuiden muchísimo, y más ahorita en esta temporada de calor, ¿no? O sea, claro. Está durísimo, entonces traten de usar los lentes oscuros.
o no tan oscuros como les gusta, pero de tipo polarizado, y estar usando lágrimas artificiales. Vladimir, por favor, creo que no nos dijiste más o menos cuánto es el costo promedio de una cirugía de este tipo por uno y por los dos ojos, si es que no. Fíjate que es lo que te iba a decir, no es tan alto, o sea, va a variar los costos, depende de, sobre todo del hospital, pero el material que utilizamos alcanza también para uno como para dos ojos, entonces es indicado hacerlo en los dos. Porque hay pacientes que me dicen, ay, me gustaría primero uno y después el otro. Le digo, no, haga los dos, no le sube ningún costo porque es el mismo material y quedan bien. Digo, los precios pues, van a variar muchísimo, 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 ¿no? Pero no es tan caro, digamos, de comparado con una cirugía de catarata o cualquiera otra, yo creo que es bastante más económica. Yo diría que es de las más económicas en oftalmo. Perfecto, Vladi, pues muchas gracias por la visita y por la orientación al respecto. ¿Por qué no nos das tus números de contacto? Para pues que todos aquellos que tengan alguna duda, que quieran llamarnos o quieran darnos un tema para aquí en el programa, estamos en el 634-3231. Doctor Vladimir Villarreal, oftalmólogo con nosotros aquí en Como Cada Mañana. Te agradezco la visita, te esperamos la próxima semana. Gracias, Javier. Claro que sí, gracias por la invitación.